Y bueno, esta es mi voz. Si no se te esperabas otra cosa, bueno. Bueno, esta sería mi voz, la que yo tengo, la que yo uso, la que uso en mi vida diaria. Y bueno, yo quería empezar de otra forma, tal vez sería diferente, pero bueno, esta es mi voz en realidad. Y yo me llamo Vladimir también, con el nombre del canal, con el nombre de mi nita, que es el nombre Vladimir, dice, y yo me llamo Vladimir. Y bueno, este sería yo. Y también les voy a contar un poco más de mí y todo como yo voy avanzando en el canal y todas esas cosas. Así que vamos con unas partidas. Bueno, ahí estoy en Sky Games, pero bueno, vamos, no vamos a jugar típicamente Skyward. Vamos a jugar Lucky Wars, ya que bueno, Lucky Wars más o menos, Lucky Sky, Sky Lucky, lo que sea, ¿ya? Así que vamos con las partidas y yo les voy a contar un poco más sobre mí, sobre mi vida y todas esas cosas más. Así que vamos con las partidas. Bueno, gente, ya estamos aquí en la primera partida. Digo la primera porque bueno, es la primera que estoy jugando. Y bueno, si bien que hay unos problemas de lag por mi internet no es estable. Y por más que ya pasó un buen tiempo y todas esas cosas más, aún mi internet sigue siendo inestable. Y bueno, y sí, bueno, les voy a contar un poco más sobre quién soy yo y todo esto. Y bueno, yo que no era, yo les voy a contar cómo empecé esto. Bueno, menos mal tenía ese kit del golem para la próxima. No se atendé. Uy, casi. Bueno, ahí tenemos un Lucky Block que se ha roto. Vamos a tocar eso más. Nos ha tocado, no sé. Mi internet está lento, así que no me culpen por eso. Si me muero por lag, es mi internet. ¿Qué nos tocó? No sabemos. Ahí está. Nos tocó una patata caliente. Encantada. Bueno, les contaré un poco más sobre que, cómo creé el canal y todas las cosas. Mi primero que nada, obviamente, eso de que, bueno, varios youtubers subían el tipo de juego llamado Bed Wars, pero yo dije también en mi mente, ¿por qué no subir otro tipo de modalidades? O sea, aparte de sea Skywars, sea Bed Wars, o sea, fue lo único que yo vi que subía Bed Wars. O sea, Bed Wars está de moda, o sea, el año pasado se ha puesto muy de moda. En un rato, internet está pésimo. Pésimo. Y bueno, y yo conocí ese es el juego y bueno, y ya estoy aquí, pe. Así que bueno, también yo les voy a contar cómo conocí el servidor Minibox. El servidor Minibox, bueno, para mí fue un gran servidor. Es un buen servidor, aunque obviamente me gustaría que tuviera más gente que lo apoyase. Y bueno, para esto yo aquí los youtubers, obviamente gracias a los youtubers, algunos se conectan a los servidores. Y bueno, yo conocí el servidor, que nada, busqué en YouTube una vez. Me interesaba buscar, o sea, Eggwars Minecraft, que es el servidor de Eggwars Minecraft. Y bueno, yo busqué eso en YouTube, o sea, y obviamente yo no sabía casi nada del juego, no sabía, no entendía muy bien. Y bueno, simplemente buscaba eso, así que, pues, es lo que busqué y encontré un video bastante interesante que decía Minecraft Bedwars. Bueno, el video decía Eggwars decía Eggwars en el servidor. Bueno, técnicamente en el servidor no había Eggwars, lo cual me parecía muy raro. Pero igual, entré al servidor y bueno, me pareció muy divertido. Bueno, en el servidor de Minibox me pareció muy divertido y bastante entretenido. Y bueno, yo jugué ahí hace mucho tiempo, ya tengo antigüedad y sé cómo fue la historia y qué modalidad existió hace un tiempo y todas cosas. Y bueno, conocí el server, jugué Bedwars y bueno, les voy a contar que mi primer mapa que jugué, y aún me acuerdo, yo bien claro me acuerdo, de que el primer mapa de Bedwars que jugué fue un mapa de Lighthouse, pero de cuádruples, más o menos así fue el primer mapa que jugué de Bedwars. Ay, no, ya me ha visto. Que vamos a la otra congelada, bebida, veneno, aquí está una venta de dragón, aliento dragón. Ovejas explosivas, están lloviendo, ovejas explosivas. What the fuck, ay no, hay una oveja. Y bueno, gente, ya estamos en la segunda partida en este caso, bueno. Y digo la segunda ya que obviamente la anterior la hemos grabado y hemos perdido, esperamos ganar esta. Así que vamos allá. Y espero que vemos que el lag no nos traicione esta vez, ya que ustedes ya habrán visto mis anteriores videos, los cuales, pues bueno, se veía que había lag. Y bueno, porque bueno, mi internet no es bueno y el internet ya llevo un año usando este internet y ya no lo cambio, no sé por qué, ya lo cambié muy pronto y espero que mejore la velocidad. Así que hay los pollos ahí, vamos a ver. Y bueno, si ustedes ven, también tengo un texture pack, los voy a dejar aquí en la descripción, si les pago 20 subs. Aquí está, podemos ver aquí por ejemplo de Bedwars en la camita que tengo una V de mí y aquí, bueno, y además espero que, bueno, bueno, vamos a jugar y vamos a comentar la barrera también, así que espero que los bloques de acá nos alcancen. Y no sé, pero la explosiva está cheta.
Y no es como el laberinto, digamos, de vida, que solo hay que esperar un minuto. Este hay que solo esperar 15 segundos para utilizar. Vamos a probar con el Dream. Vamos a probar con el Dream. Dream latinoamericano. Bueno, algo también que decirles, hay un arco plus. No, no lo alcanzamos, no lo alcanzamos. No lo alcanzamos, varita dragón. Wow, ese Dream se la jugó mucho, ¿no? ¿Dónde está? Solo ha quedado uno. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a quitarnos el tracking. Así que, a ver, está hacia... hacia allá. Vamos a la varita de hielo. No sé, estar hacia allá. Ay, que creo que ya lo vi. Ah, no, hay un Junkies. ¿Dónde está? Está allá. Debe estar ahí. Sí, pero nos apunta hacia allá, así que debe estar en ese isla. Ah, ya lo vi, lo vi. ¿Cómo está FK? ¿Está FK? GG, amigos. GG, ganamos la partida. Así que bueno. Así que espero que les haya gustado el video. Así que entonces vamos con la despedida del video. Como las típicas despedidas que hacíamos en el canal. Así que pasamos con la despedida. Y bueno, gente, ya sería todo por el video de hoy. Yo soy Vladimir y bueno, espero que les haya gustado este video, que es un gran video, bueno, para mí, para todos ustedes, y para una mejor calidad de videos de ahora en adelante. Usaré mi voz, bueno, para la gran mayoría de videos, tal vez para algunos como ASMR. Sé que algunos videos de anteriores ASMR no fueron tan bonitos. Trataré de mejorarlos, obviamente, para usar mi micrófono para, o sea, mi verdadero teclado y mi verdadero mouse. Y bueno, y usaré mi voz para mejores calidades de videos, con más mejores tutoriales, que pronto tengo uno para que ustedes me creen. Y bueno, y eso sería todo. Es mi voz especial, 25 subs, voy a revelar. No tenía pensado hacer esto para 30 subs, pero voy a agregar un montaje para el especial 30 subs. Y bueno, yo me despido, soy Vladimir, de canal de Lemil también, y jugando en el servidor de Minebox. Eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, así que nos vemos en la próxima. Adiós, chao.